De latiroplena.com. Hemos llegado hasta el barrio Villa Lozano, en el municipio de Soledad. Estamos con la mamá de una de las niñas que falleció un día de noviembre, en el año 2017. ¿Qué día fue? 5 de noviembre. 5 de noviembre. Las guayas de alta tensión, mi querido amigo, las guayas de alta tensión, se cayeron dos y fue una catástrofe. Dos personas murieron, entre esas la hija de esta mujer, y una persona quedó herida. ¿Se salvó de milagro? Sí, señor, gracias a Dios se salvó. Un compañero de nosotros, mototaxi, le cayó una guaya sobre el brazo, sobre todo el cuerpo. Lo pude salvar solamente a él, pero no me dio la fuerza para salvar a las dos personas. ¿Usted fue el que lo salvó? Sí, señor. ¿Cómo fue esa vaina? Momento aquí, en este caso, aquí estaba el muchacho caído con la guaya pegada. Ahí me tocó un palo para quitarle la guaya. Me tocó bajar la moto, empujar la moto, llevarme para el hospital. Gracias a Dios está vivo porque Dios me dio la fuerza para ayudarlo y a que eche para adelante. A pesar que no ayudé a la otra muchacha porque no pude. No pudo ayudar no pude, a las no dos. ¿Fueron dos? Fueron dos. Una preñada y la otra ya estaba terminando el estudio, gracias a Dios. Y el caso que pasó que, o sea, me dolió mucho viendo las quemándose el pelo. Eso sí me dolió demasiado. Bueno, venga, mi querida amiga, ¿cómo es su nombre? Alicia Rocha. Hombre, doña Alicia, ¿qué pasa en este momento? Usted pide que le den una indemnización porque no se la van a devolver, pero al menos ese dolor mitigarlo con algo. ¿Qué ha pasado hasta el momento? No me han solucionado nada y que todo está en la espera. Y no han solucionado nada y ya van 6 años. ¿Qué le dice el abogado? Esperar. Todo es esperar. Esperar no me soluciona nada. Señoras y señores de telatiroplena.com, esto es lo que sucede en Colombia, esto es lo que sucede en el Caribe colombiano, esto es lo que sucede en un país de América Latina, donde la justicia es tardía. Esta señora merece que al menos le den algo, una indemnización, para mitigar el dolor de la pérdida de su hija. Y aquel que sobrevivió, igual manera, que le den algo, porque está prácticamente inválido. Está inválido. Hay muchas personas que lo ayudan, los vecinos, uno mismo, uno se ayuda entre todos. A pesar que el muchacho le pasó ese caso, pero echa para adelante, gracias a Dios. Y eso es lo que se quiere, que los muchachos que vean ese video tengan ese corazón y que lo compartan y fuerza con nosotros, para la causa. Señoras y señores de telatiroplena.com, este servidor Alfredo Felipe, buscando la información, buscando la noticia, pero pidiéndole a la justicia que tenga celeridad, que sea eficiente y que los fallos se den de manera inmediata, rápido, después que se haga un proceso de investigación, un proceso jurídico, valga la redundancia, pero que se falle, porque la gente necesita que le resuelvan sus problemas. Telatiroplena.com